¿Qué quieres que te compre? Compra, ¿No quieres que te compre un lerele? Un lerelillo con dos bolillas. ¡Ay! compra ¿La qué? la suite, ¿Que compre una suite? ¿De qué hotel? una suite, ¿De qué hotel? una Nintendo, una consola. Topa. ¿Por qué me ha dado por hablar con la cámara sin encender? ¿Por qué? ¿Me lo explicáis? ¿Por qué yo no lo sé? Bueno, aparte de que os había contado mi vida, mi triste historia, todas estas cosas, bueno. Estaba diciendo que me voy a ir a la lotería, ya he hecho el deporte, aquí hace un viento del carajo, pero del carajo. Y bueno, voy a ver si he tenido suerte. Después de una racha de enfermedades y estas cosas, a ver si he tenido suerte y soy millonario. ¿Qué pasa, Miki? Tenemos vida perra, ¿eh? A ver, ¿qué vida más perra tienen estos niños? ¿Y tú qué? No. ¿Estamos a gusto? Tina, para. Yo tengo un perro tranquilo y un perro rata. Entre rata y rana. ¿Quién para? Mira cómo te has dejado pelo. Bueno, corazones. Pepi, señora Pepi Biznaga, por hoy no nos podemos ir al spa. Así que desde aquí digo un llamamiento a todos los spas que haya por ahí en esta zona de Andalucía, ¿eh? Habemos muchas youtubers dispuestas a hacerle publicidad a su recinto. Hay muchas youtubers andaluzas estresadas de la vida, deseosas de hacer una quedada en vuestro spa. Así que, señores de los spas, por favor, aquí estamos dispuestas. Poneros en contacto conmigo que yo hago una quedada con todas las youtubers y os vamos a hacer famosos. Pero venga, enrollaros un poquito. Ya digo que no me ha tocado la lotería. Me han tocado 20, 24 euros y la lotería costaba 20. Así que, bueno. Y esos 4 euros he ido al día y he comprado canónigos, los discos desmaquillantes estos del día, que son los que me gustan, los del Mercadona no me gustan, pero para nada los utilizaré para uñas porque no me gustan, se despelucha. Un pimiento. Y ya está. Eso es lo que he comprado. Canónigo, pimiento y los chismas o los discos desmaquillantes. No he comprado nada más. Bueno, sí, perdona. Y la bebida energética esta, o de deportista o como carajo se diga, para mi marido. Y ya está. Bueno, esto me ha costado 2 euros, 3 euros, 3 euros y algo. O sea, de que no me he quedado con nada. Para el spa, Pepino, va a ser que no hay. Así que bueno. Y ahora me voy a poner a montar unas claritas y hacer un bizcocho o lo que salga, vamos a ver lo que sale de ahí. Porque mañana le toca a mi marido tomar muy poquita avena y quiero ver si me sale como una especie de flan para que sea un poquito más comestible para el muchacho. Bueno, ahora lo vemos. Lo que me sale acá. Hasta aquí. Bueno, vamos a echarle 30 gramitos de avena, que es lo que le pertenece a mi esposo, ya que está la clara montada con el huevo. Y he metido en el agua, sí, en el horno he metido un recipiente con agua para hacerlo al baño María. Vamos a ver lo que sale. 25, 29 y 3. Thank you.
mirando a vosotros la luz, me he quedado. Bueno. Y mientras que se hace plan bizcocho o lo que carajo vaya a salir ahí, porque no lo sé, si no prueba, no gana, que diga que no arriesga, no gana, y yo hoy he arriesgado. Dentro de mis posibilidades, lógicamente, no he arriesgado un dineral, básicamente porque no se puede, pero bueno. Ahora mismo está creciendo. Así que, bueno. Opa, opa. Mientras tanto me voy a poner a hacer de comer. Que ya mismo tengo que ir a por el forro y a limpiar. Que por cierto, ya mis sartenes están diciendo casi que las vaya cambiando. Me han aguantado el año, pero ya están empezando a levantarse de la pintura y esas cosas, pero sin pegarse. Y os puedo asegurar que yo las utilizo todos los santos días, todos. No hay un día que yo no utilice las sartenes. Así que se lo han currado súper bien. Bueno, pues sus fletillas mías. ¿Sabes lo que pasa cuando te sale bien un bizcocho? Que por cierto, no sé si os lo he enseñado, pero sí lo he hecho. Mirad qué pinta tiene. Mira. Súper esponjosito. Ha salido feo este para despegarlo, pero ha salido súper esponjoso. ¿Y qué pasa con eso? Pues que mi hijo quiere comer. Se quería comer hasta el padre. Y va a ser que como está a la medida de la de lo que le pertenece, pues no puede ser. Así que ahí estoy haciendo uno para él. Lo bueno que tiene que no sea un postre que es sano, porque avena es clara de huevo, que no tiene nada de colesterol ni nada de grasa. Y el edulcorante que lleva el del bolero tampoco no tiene grasa. Esto tiene una caloría. Así que, y con eso para los dos, sin el problema. Bueno. Ya he conseguido editar los vídeos que tenía atrasadillos. Ya tengo vídeo para mañana, por los pelos, pero tengo vídeo para mañana. Un sorteito de una intro, porque no sabía cómo agradeceros lo que estáis haciendo por mí, que sé que no es una gran cosa, pero bueno, hay gente que no puede tener la intro que quisiera, pues bueno, yo se la hago la que quiera, era bueno, yo o mi hijo, quien podamos, y por lo menos es una forma de demostraros lo mucho que os aprecio, ya que económicamente no puedo permitirme hacer concursos y cosas de esas, como la gente, los youtubers grandes, básicamente porque a mí no me regalan ni nada, pero bueno, es lo que hay, ya me regalarán y os haré concursitos, ya lo veréis. En cuantito yo empiezo a darme cositas, va a ser la mitad para mí y la mitad para vosotros. Vaya. Bien. Unas alcachofas salteadas con zanahoria. Y para mañana voy a hacer un poquito de pollo. Y creo que voy a hacerle brócoli. Brócoli con patas. Pero no, yo creo. Bueno, corazones. Ya aparte de eso, he estado regando las macetas del patio porque con la calor que ha hecho hoy, que hoy ha hecho calor de narices, estaban las pobres con depresión, tenían una depresión postparto. Estaban todas, vamos, chuchurrines sin ayuda. Pero bueno, aparte de eso, pues nada, me voy a ir a ver si hago algo en el gimnasio. A ver si la rodilla me deja. Y si no, pues haré lo que pueda. Ya, no hay más. Si quiere algo, algo le cuesta. Ay, a mí me está costando la vida, pero bueno. Bueno, corazones, que os dejo y os veo mañana ya, ¿vale?